puede existir vida sin orden. Bien, mal, oscuridad y luz. Debe haber equilibrio en el universo. Tal es el decreto del Consejo Abrasado, antigua cámara a la que el Creador encargó preservar el propio tejido de la existencia. Pero el equilibrio se ha roto. Ahora, la Tierra arde en ruinas, entregada a los jefes demonios, y el Destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos elegidos. Dicen que el jinete guerra desencadenó el apocalipsis, que fue a la Tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Pero ¿y los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del Consejo, que fue de furia, disputa y muerte? Para conocer estos nombres, primero has de saber de otro. Nephilim, unión maldita entre ángel y demonio. Los Nephilim sometieron por la espada a innumerables reinos y los redujeron a cenizas. Pero cuatro de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los cuatro servirían al Consejo a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los temidos jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Nephilim y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. No en guerra, encadenado a los pies del Consejo, proclamando su inocencia, sino al que salvaría a su hermano por encima de todo. Le llaman por muchos nombres: fratricida, ejecutor, nosotros muerte. Para lograr la libertad de guerra, muerte juró resucitar a la humanidad. No sabía cómo hacerlo. Muerte cabalgó hacia el gélido velo para hallar al guardián de los secretos. Thank you.
¡Voces! ¡Voces! Visto, ¿eh? No tienes que decir. De aquí.
esclavo. Siempre las voces. Tormento sin fin. Guardián de los secretos, necesito tu ayuda. Ya te ayudé una vez, jinete. Y mírame ahora. Maldigo aquel día. Y a ti te maldigo. Tranquilo, Padre Cuervo. No he venido a acabar con tu sufrimiento. Aún no. Sé por qué has venido. Por tu hermano, al que llaman Terra. El Consejo Abrasado le aprisionó y ahora espera su juicio por haber asolado la Tierra y extinguido a la humanidad. ¿Por qué ha de preocuparme su destino? Porque sabes la verdad. Tus secretos pueden salvarle. El Consejo condenará a Guerra, le quitará su poder y dejará que se pudra en el olvido para ocultar la verdad. Mis secretos no pueden probar su inocencia, jinete. No, pero pueden ayudarme a borrar su crimen. ¿Resucitar a la humanidad extinta? ¡Qué locura! Si es una locura, ¿quién mejor para mostrarme el camino? Si existiera tal camino, lo hallarías aquí. El árbol de la vida. Déjame pasar. Aún no. Aquello que me diste volverá a tus manos. ¿Aceptaste guardar el talismán a cambio de sus secretos? No. Las voces no dejan de maldecir y amenazar. Claman por volver. ¡Debes destruirlo! No, no puedo. Aniquilaste su carne. ¿Por qué guardas sus almas? Abre el portal. No pasarás mientras yo viva. Pues muere. Estos tus hermanos sufren un tormento eterno. ¿Quieres unirte a ellos? ¿Y qué hay de Guerra? ¿Matarías a tu hermano para salvar su preciado equilibrio? Es inocente. ¿Tan seguro estás?
abre el portal. ¡No! Tus secretos mueren contigo, pobre viejo. Mis secretos sí, pero no los tuyos. Los incontables mundos de nuestro universo giran en un abismo sin fin. Muchos mundos devastados por el tiempo o los conflictos son engullidos por el abismo que los devuelve a la nada de la que fueron formados. Pero otros perduran toda la eternidad, al borde de la aniquilación. La creación puede equilibrarse con la destrucción. Y en el momento final de la batalla, Muerte fue desterrado a uno de estos mundos, en el ocaso de su vida, no lejos del filo de la oscuridad. ¿Había sido Muerte enviado a su perdición? La respuesta podría estar en el futuro del jinete y en su pasado. Quieto, jinete. Estás herido. No me toques. Tu llegada es un mal augurio. Sí, me causa gran inquietud. Anciano, te causaré algo mucho peor si no empiezas a hablar claro. ¿Y el árbol de la vida? ¿Vida? Este mundo se muere, amigo. Ahogado en el caos y la corrupción. No podemos hacer nada. Pronto perecerá también el árbol, y con él los últimos miembros de mi pueblo. ¿No es eso lo que te trae aquí, jinete? Solo busco el árbol. Tu caos y tu corrupción no me conciernen. Luchas bien, pero la corrupción busca a la hermana de la fragua. Pregúntale por el fuego de la montaña. Ayúdala y ella te guiará hasta el árbol. Por mi parte, debo volver a mi trabajo. ¿No quieres saber por qué busco el árbol? No pretendo cuestionar a uno de los cuatro, pero sí, cuéntame. Debo restaurar la humanidad para redimir a Guerra. Cielo e infierno pugnan sobre la tierra en ruinas. La creación entera tiembla. Y en medio de todo está tu hermano. Él es inocente. No he dicho que no lo fuera. El árbol tiene poder sobre la vida y la muerte. Si quieres resucitar a la humanidad, vas en buena dirección. Cuidado, una oscura presencia mora ahora en el árbol. Y el camino está bloqueado. ¿Y quién eres tú para mandar a un jinete? Un hacedor. Más antiguo incluso que el Consejo Abrasado. Estas manos han puesto los cimientos de muchos mundos. Pero eso fue hace mucho. Ahora apenas reconocen el tacto de la piedra. Este no es lugar para un caballo. Thank you.
ocurre el acero? Los rumores son ciertos. Un jinete en el país de las fraguas. Me llamo Al, y este es mi hermano, Valos. Somos los guardianes de esta fragua. Aunque eso significa mucho menos que antaño. ¿Es una fragua del Hacedor? No, perdimos la fragua del Hacedor. La corrupción nos la arrebató. Pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno y las ciudades del cielo. Y ahora hacéis baratijas. ¿Y tú? ¿Uno de los cuatro? ¿Ahora buscas la ayuda de los Hacedores? Supongo que todos estamos en decadencia. He venido buscando el árbol, pero tu anciano habla de fuego. ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña, la sangre del padre de piedra. En tiempos corrió por nuestra fragua igual que las lágrimas. Imbuían a nuestras obras un poder increíble, el corazón y el alma de la piedra. Pero la corrupción se apoderó de ellas y acalló nuestra fragua. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol. Estás encerrado en este lugar, como nosotros. Restaura nuestra fragua y podrás llegar al árbol. No sigo tu razonamiento. Somos hacedores, no guerreros. Pero no carecemos de armas. Antes de perder la fragua, creamos una criatura de piedra con alma. Un coloso para combatir la corrupción. Pero despertarlo requiere una llave de hacedor. Y necesitamos la fragua para crearla. ¿Nos ayudarás? ¿Qué es ese caldero? Un templo construido en la umbría del pico del padre de piedra. En él se domeñaba el fuego de la montaña para conducirlo a nuestra fragua. Cabalga al este de la ciudad, cruza el paso abrasado y ve hasta el pico del padre de piedra. En sus cenizas hallarás el caldero. Necesito una espada. ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, jinete? Diría que no. Luchamos para salvar nuestro reino y nuestro linaje. Hombre de pocas palabras, tu hermano. Pero muy ruidoso. Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca. Ya. Mientras tú hablas, él trabaja. Segador, ya era hora de que vinieras. Los hacedores se mueren, y el reino también. Solo quedamos nosotros. La vida de un guerrero no es fácil, anciano. Ya, no es fácil, pero es simple. Siempre pensé que moriría espada en mano y rodeado de cadáveres enemigos. ¿Qué glorioso final puede esperarte escondido tras estas puertas? Es imposible combatir o dañar a la corrupción. Solo puedes matar a los corrompidos. Cada golpe que asesto a la corrupción es un golpe a mi propia gente. Piensa en ello, jinete, antes de llamarme cobarde. Haz lo que debas por tu familia, anciano. Por la mía, yo me voy al caldero. Jinete, por ese camino solo hallarás problemas. Es una buena idea. Si quieres hundirte en la corrupción hasta la cintura, ¿sabes por qué razón hay una puerta aquí? Si fueras mi amigo, no te dejaría pasar. Pero ¿quién es amigo de la muerte? Tienes sabiduría que compartir o la perdiste hace tiempo en combate. La sabiduría no se cae como los dientes. Me queda mucha. Mejor evitar el caldero. Los ancianos lo llenaron de trampas peligrosas. Pero alguien tan inteligente como tú sabrá esquivarlas. ¡Esta es mi favorita!
Hola, jinete. Bienvenido. Te estaba esperando. Bulgrim, ¿qué te trae reptando de entre las sombras? No querría perderme a mi cliente más valioso, el que acecha en la linde de las sombras. Aquí estoy para ofrecer mi mercancía. ¿Qué sabes tú que yo ignore? No estoy aquí por gusto, demonio. Solo he seguido el rastro de los muertos. Tus hojas mantienen el filo de antaño. Aún así, tal vez pueda ayudarte. Llevo cosas que otros desaprobarían. Vamos, echa un vistazo. No te decepcionará. Tengo cosas nuevas si tienes la moneda. Supongo. Herodes. Hasta entonces podría. Faltan páginas del libro de los muertos. Muchas se encuentran en tu camino. Si me las traes, tu recompensa será sustanciosa. Y también lo será mi condena. Thank you.
Este no es lugar para un caballo. Son ciertos. Un jinete ha llegado al reino. Y no uno cualquiera. Tú eres el Nephilim, el que llaman muerte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me equivoqué de camino. Al parecer estoy atrapado aquí como vosotros. Si buscas el caldero, debes saber que cayó bajo la corrupción hace mucho. Todavía siento el rugido del fuego en las profundidades. Me arriesgaré. ¿Por qué no restableces el fuego tú? Vine precisamente a eso. Pensé que podría quitar el tapón, ya sabes, ser el héroe. Pero el caldero está sellado y el camino engullido por el fuego. Pareces bastante capaz. Tal vez encuentres un camino. Esperaré aquí y vigilaré la entrada. Eres distinto a los demás. Para empezar, menos agradable a la vista. ¡Ah! Pues anda que tú. La gente en la aldea me llama crío o cachorro. Pero prefiero mi nombre, Carl. Cachorro, está bien. Como quieras, no me importa.
Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí, me importa. ¿No he hecho ya suficiente? Tal vez. Aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho y solo los has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal con dos martillos grabados en el centro. Poca cosa, pero era mi primera obra como oficial y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo.
Es hora de que... Thank you.
tiempo es crucial. Thank you.
sabemos qué encuentras. Jinete, el fuego de la montaña fluye otra vez. Sí, liberado por mi mano y la de Karn. ¿Karn? ¿El cachorro? Si no tiene ni idea. Aún así, la fragua arde de nuevo. Ya sabes lo que te espera, jinete. Para acabar esto, debes restablecer las lágrimas. No soy tu recadero de ahora. No, pero nuestros destinos ahora están unidos. Ayúdanos y te ayudaremos. Entre tanto, toma esto. Tal vez te sea útil. Confío esta pistola. Pertenece a mi hermano Disputa. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé. Pero hay otros objetos que puedes cambiar ahora. Restablece las lágrimas y vuelve a verme. Echa un vistazo. Tenemos cosas nuevas. Debo ir solo. Intentamos sellar la corrupción, pero fue aún peor. Encontré la bandeja que buscabas. Eres mucho mejor tipo de lo que sugiere tu nombre. Estoy en deuda contigo. Si tienes ganas de irte, no dejes que te detenga. Explorar es maravilloso. Nunca sabes qué encontrarás. Por ejemplo, si aparece un fragmento de armadura, puede que sea uno que extravié hace años. Si lo encuentras, te deberé una. ¿Qué puedes contarme sobre las lágrimas de la montaña? Fortagua está justo tras esta barrera. Fue lo primero que se corrompió.
Encerramos dentro las lágrimas por temor a lo que podría pasar si se extendía. Si hago lo que pide Alia, pronto lo averiguarás. Sí, y el reino estará mucho mejor. Puras como la lluvia o negras como el pecado. Las lágrimas acabarán con este bloqueo. Es curioso cuántas veces te encuentro parado. Sin el árbol de la vida estoy atrapado aquí igual que tú. Algunos afortunados huyeron antes de que se perdiera el árbol, como Ulthein. ¿Quién es Ulthein? Un simple hacedor, pero con un gran martillo. Cuando escapó, me dio miedo seguirle. La verdad es que acerté. ¿Por qué? De no ser por mi ingenio y mi valor, aún seguirías buscando el caldero, ¿no crees?
¿Qué ves? Thank you.
polvo. ¿Qué ves? Thank you.
Thank you.
Dime por dónde. Ve. Thank you.
Dime por dónde. Es hora de que busques algo. Entonces se acabó. En buena hora. Muerte, esto es una llave de Hacedor. Será mejor que te la lleves antes de que recobre la cordura. No creo que antes tuvieras mucha, anciano. Es un problema, sí. Pero también tiene solución. El guardián iba a ser nuestra gran arma. Con él despejaríamos el bosque alrededor del árbol. Pero un terremoto nos hizo abandonar la fundición y ahora me temo que algo acecha dentro de ella. El guardián quedó inacabado. Si el guardián es tu obra maestra, ¿cómo voy a completarla? En el bosque descansa otro constructo. Es uno de los pocos que no han sucumbido ante la corrupción. No es tan grande como el guardián, pero su corazón es fuerte. Búscale. Él te guiará hacia la fundición. Allí podrás activar al guardián usando la llave de Hacedor. Los constructos despiertan con una llave. Sí. Los constructos no tienen alma como tú o como yo, hasta que se les concede. La llave abre la piedra y la prepara para el flujo y reflujo de la fuerza vital del Hacedor. De hecho, puede dar vida a casi todos los constructos del reino. ¿Qué te hace pensar que yo tengo alma, anciano? ¿No es eso lo que te atormenta? ¿Cómo reconoceré al constructo? Los constructos son seres de roca y piedra, animados por la fuerza vital de un Hacedor. La mayoría poseen un fragmento de alma, lo justo para guiarlos y darles un propósito. Mas por otros fluye todo el ser del Hacedor. Memorias, emociones, su historia a medias recordada. La vida es un gran peso para todos. Ni la piedra puede soportarla. Si los custodios resisten la corrupción, ¿por qué no limpian el reino? Por desgracia, los custodios fueron llamados cuando se rompieron los sellos. Fue el precio de los hacedores en la guerra final. Este custodio es el único que queda. Entonces se rompieron los sellos.
Sitio para una llave. Jinete, ¿puedo pedirte otro favor? ¿Qué quieres ahora, cachorro? Una brújula que me guió a lugares maravillosos cuando era joven. La creía perdida, como el templo, pero ya que has encontrado una cosa... Puedo encontrar otra. Está bien, Karn. ¿Qué puedes decirme sobre este lugar? Solo he estado aquí una vez, cuando intenté tumbar a un constructo. Bonito deporte. Lo es. Apenas lo había movido un par de dedos cuando perdí el valor. Sentía como Muria me observaba.
Thank you.
Imposible. No puedo.
Sientes dolor, Custodio, pero no estás corrupto. Aún no. Corrupto. Luego, no era un sueño. Los hacedores me necesitan. Ellos dicen que puedes llegar a la fundición y que allí dentro hay un guardián. La fundición, sí. Allí es donde fui creado. Pero se perdió. Y ahora... necesitarás mi ayuda. La corrupción se extiende por tu reino y tú duermes. La piedra pesa. Es más fácil descansar. En mis sueños me muevo otra vez. En mis sueños soy de carne. ¿Qué era este lugar? No sabría decir. Lo tengo en la punta de la lengua, pero mi lengua parece estar en otro sitio. ¿Me ayudarás, anciano? Sí. Debemos. Espera, pequeño. He restaurado la fragua y he devuelto la vida a la piedra. ¿Estoy más cerca del árbol? Habla ahora, anciano, o tal vez ya no tengas ocasión. Dicen que la fundición es peligrosa. Como el árbol, jinete. Y como todo el bosque. Por eso tienes que despertar al guardián. Pero te has preguntado, ¿por qué buscas el árbol? El árbol de la vida es donde hallaré la absolución de mi hermano. El árbol de la vida es un portal por el que se puede viajar a lugares jamás soñados. Mundos de mares y bosques, de hielo, de oscuridad perpetua. El árbol existe en todos. Aunque parezca distinto, es el mismo árbol y sus raíces conectan todos los reinos. El árbol de la vida no es el final del viaje, sino su principio. Thank you.
No hay problema, Hacedor. Ahora encontrarás tu camino a casa. Esta brújula me ha guiado a lugares maravillosos. Sujetarla otra vez después de tanto me hace sentir como un crío de 500 años. Gracias. Ah, ¿eres tú, jinete? Seguro que esta llave es especial. Valus no parece impresionado. Está llorando la pérdida de su amigo. ¿Valus tenía un amigo? Sí. Su martillo rompe piedra. Con él derribó a muchos gigantes. Valus lo perdió en una mazmorra al oeste de aquí y está muy disgustado. Si encuentras a Rompepiedra y se lo devuelves, mi hermano te lo agradecerá. Y tal vez te forje un arma adecuada para ti. Echa un vistazo. Tenemos cosas nuevas. En que el padre de piedra sea contigo, jinete. Háblame de la fundición. Es un lugar sagrado donde el alma se funde con la piedra. Desde aquí no parece tan sagrado. La oscuridad no perdona rincón alguno, pero la fundición posee su propia magia y es fuerte. Con tu ayuda la recuperaremos. ¿Qué fue de los otros custodios? En sueños vi a muchos de mis hermanos. Pero solo uno sigue llamando. Oran, un custodio antiquísimo. Su canción aún me persigue, aunque su piedra se perdió. Pero no lo haré. Ya oíste a Custodio. No es seguro ir solo. Me necesitas.
por aquí. ¿Sigues ahí? Quédate ahí. Yo iré a la puerta. Estoy listo. Quédate ahí. Yo iré a la puerta. Quédate ahí. Yo iré a la puerta. Ese es el guardián Jirete. Y si quieres llegar al árbol, tendremos que despertar a esa bestia. ¿Y después qué? El guardián hará lo que se supone que es su cometido: destruir la corrupción que bloquea el árbol. Pero está acabado. ¿Por qué sigue ahí? Su cuerpo está destruido, sí. Según está, no es más que piedra inerte. Para dar vida a la piedra, debemos darle la esencia del corazón de un hacedor. Para ese tamaño necesitamos tres. ¿Y cómo lo hacemos? Estos corazones de piedra están acabados igual que el guardián, pero nunca se unieron a la piedra. Están todos en el templo. Solo tenemos que buscarlos. Entonces va... Te tengo, jinete. Sube a bordo.
puerta. Déjala caer. Sube, jinete. Yo te lanzo. He tirado piedras más grandes. Esto ya lo tiene.
Tú primero. Veamos qué encuentras. Es hora de que busques algo. Ponte detrás de mí. Yo me encargo. Thank you.
Un corazón de piedra contiene el alma de un gran hacedor. Encuentra la forma de bajarlo y yo lo llevaré. Muy bien, ya te tengo. Tómalo entonces. Vamos a llevar esto al guardián. Te ayudaría, pero voy un poco cargado. Thank you.
la vieja piedra despierta. ¡Estoy listo! ¡Por aquí! Oh, ¡saltas como una niña! Thank you.
Me quedaré aquí. Tú sigue andando. Esto me rompo el cuello. Parece el momento de luchar. Bien, sigue adelante. Voy a descansar. Tú primero. ¿Todo lo que sabes?
Procura no romperte nada, jinete. Sube, jinete. Yo te lanzo. Piedra por piedra. Thank you.
A la piedra fluye la sangre de la vida. No, aún no hemos terminado. Muy bien, ya te tengo. Tú primero. Que ya está. Hay algo en esto que no me convence.
para calentar. Tú primero. Debes colocar la piedra en el guardián. Hemos visto su obra, jinete. La corrupción emana de ahí. Los otros dos corazones de piedra eran puros. Espero que su resplandor purifique el tercero. Tal vez. Karn, el mayor riesgo es no hacer nada. Ya. Se ha evaporado como lluvia en una fragua ardiente. Tenías razón. Me equivoqué. Solo. Vaya bien, jinete.
maldición. Eso duele. No puedo ayudarle, jinete. Empléate a fondo. Thank you.
Tú no tienes más opción que destruirle, jinete. Y yo, si hay que despejar el camino al árbol, no tengo más opción que traerle de vuelta. ¿Cuántas veces pretendes que le mate? El guardián será como un recién nacido, libre de corrupción. Ahora, apártate. Esto requiere un esfuerzo considerable. No sobrevivirás a esto. Soy el Hacedor. Ese trabajo define mi razón de ser. Como secar almas define la vida. Y no podemos evitarlo. Dirígete al árbol, jinete. Tu viaje aún no ha acabado. Así que has venido luciendo tu pecado por bandera. ¿Qué buscas, jinete pálido? El regreso de la humanidad. ¿A un planeta yermo, despojado de vida? Los humanos, débiles y simples, no sobrevivirán a esta resurrección. Y tampoco la merecen. No nos corresponde juzgar eso. Solo quiero librar a Guerra del castigo del Consejo. ¿Y qué hay de los Nephilim? ¿Salvaría solo a uno y no al resto? Los Nephilim son una amenaza para el equilibrio. De haber tomado el Edén, nada de esto habría ocurrido. Pero nos atacaste, mataste a los nuestros y confinaste nuestras almas en tu amuleto. ¿Quién eres? Creo que lo sabes. Antes me llamabas hermano. Absalón. He renunciado a ese nombre.
Ahora soy la corrupción. El día en que alzaste tu guadaña contra nosotros, nací yo. Y pronto yo lo seré todo. Desde sus secas raíces a sus estériles ramas, el árbol de la vida ha caído bajo mi sombra. Ni la misma muerte escapará a ella. ¿Qué define un alma? Para algunos es la chispa interior que combate la oscuridad, que arde por la propia vida. El Oila de Muerte, convertido en segador el día que masacró a los Nephilim, mató a sus hermanos, a sus compañeros y a Absalom. ¡Muerte! ¿Por qué matas a los tuyos? Los Nephilim no tienen derecho al Edén. Ángeles y demonios tienen su reino. ¿Por qué nosotros no? El Edén es de los hombres. Pertenece a quienes lo tomen. El tiempo aún no ha respondido a la pregunta. ¿Mereció la pena? Hermano, en aquel momento, surgió la corrupción y le coronó como fratricida. La amarga victoria ya no tenía vuelta atrás. Ah, el jinete pálido. ¿No es curioso que hayan venido tantos aquí por tu causa? Aún así, rara vez visitas el reino de los muertos. No pensaba visitar este lugar aciago. Buscaba el árbol de la vida. Lo encontré. Y aquí estoy. El árbol no es un destino, amigo mío. Solo un portal a otros mundos. Si lo que buscas es el propio árbol, ya has llegado. Entonces me han traicionado. No tan deprisa. El árbol es muy sabio. Si te ha traído hasta aquí, es que perteneces a este lugar. Quizá yo pueda ayudarte. Lo dudo. Préstame atención. Gracias a mi talento como mercader, puedo conseguirte todo lo que desees. Dime, jinete, ¿qué buscas? Redimir a mi hermano. Restablecer el equilibrio. Sí, he oído ese relato. Tu hermano cabalgó, aunque nadie le había invocado. Y la humanidad pagó el precio. Vigila tu lengua, mercader. No estoy juzgando, amigo. Tan solo digo lo que me contaron. Tenías razón en buscar el árbol. Pero no es más que un portal. Lo que persigues es el Pozo de las Almas. ¿El Pozo de las Almas salvaría a la humanidad? Y más. El pozo trae a este reino a los muertos de todos los mundos, superiores e inferiores. También devuelve a las almas de regreso a la creación, cuando están listas para renacer. Aún no me has dicho qué eres. La historia de mi pueblo se convirtió en cenizas, como nuestro mundo. Olvidado incluso por aquellos que lo destruyeron. Ahora solo queda el humo. No fuimos los primeros, ni seremos. El orden de las cosas es el equilibrio. ¿Y qué equilibra la vida? La nada. O la corrupción. Al final nos consume a todos. Eso parece. Nada de esto explica qué haces tú aquí. No soy más que un humilde mercader que aprecia lo mejor.
en la vida y en la muerte. Soy Ostegoth. Me encantaría ofrecerte mis mercancías. Árbol de la vida, árbol de la muerte, portales a otros mundos. No sé nada de eso. O he estado muy ciego, o tu lengua solo escupe mentiras. Mucho se les oculta a los Nephilim y a los cuatro. ¿Por qué? Porque la ignorancia sirve para moderar el poder. Si los Nephilim supieran la auténtica naturaleza del árbol, todos habrían perecido. Yo renuncié a los Nephilim. Luché por el equilibrio, incluso maté a mi propia gente. Protejo estos mundos a ti y al árbol. Aún así, permanezco en la oscuridad. ¿Renunciar? Sí. ¿Olvidar? No. Los Nephilim aún viven en ti. Pero, ¿qué sé yo? Solo soy un simple mercader. ¿Y si quiero volver al país de las fraguas? El árbol de la vida tiene muchos portales, jinete. Algunos pueden ayudarte a deshacer tus pasos. Muchos portales están cerrados, pero el que lleva al país de las fraguas sigue abierto. Pongamos que te creo. ¿Dónde debo empezar mi búsqueda? Debes escalar el pico de la serpiente e invocar al trono eterno. Allí dormita el señor de los huesos. Él te guiará hasta el pozo. O te quitará el alma. Antes de irte, jinete, piensa en esto. Mi pueblo desapareció, pero sus reliquias aún existen. Puede que las encuentres en tus andanzas. No tienen valor para casi nadie, excepto para mí. Si me las traes, te las cambiaré por monedas.